la mañana. Bueno, vamos a echar un poquito de encuestas. ¿Cuál fue el efecto de la unificación del oficialismo detrás de la candidatura de Sergio Massa? Aunque está también Juan Grabois. Santiago Giorgetta es director de la consultora Proyección, que tiene algunos números ya. Santiago, buen día. ¿Qué tal? Buen día, María, equipo. Bueno, a ver, estaba mirando los números de la... Ustedes midieron post, obviamente, anuncio de Massa candidato. Exacto, salimos el domingo, el día después al campo, y lo finalizamos el martes 27, si no me equivoco. ¿Telefónico o presencial? No, online, metodología CAWI. Pero, ¿y online no es muy difícil de certificar que sea, que efectivamente uno tenga una muestra representativa? No, porque la muestra se ajusta a los parámetros según, bueno, en este caso el ámbito nacional. Ajá. La diferencia es el método de la recolección. Bien. Bueno, esto les dio a ustedes un 30% para Massa como intención de voto. Individualmente pasa a ser el que tiene solito mayor intención de voto. Exactamente, sí. La fórmula con mayor intención de voto es la de Sergio Massa y Agustín Rossi, seguida por Patricia Bullrich y Petri, con un 20%. Y en tercer lugar sería Javier Milei con Michel Roel, un 18,8%. Y cuarto lugar, Horacio Rodríguez Larreta, un 14%. Ahora, si uno sumara a Patricia Bullrich con Larreta, ellos dos juntos tienen casi 35% de intención de voto, o sea, 5 puntos por arriba de Massa. Exacto. Ahí por espacio, Juntos por el Cambio, queda por encima de Unión por la Patria. Si sumamos también a la fórmula de Juan Grabois y Aval Medina, quedan más o menos 33%, que es lo que se denomina empate técnico, cuando una fuerza tiene menos diferencia que lo que es el margen de error de esta muestra, que es de 2,6 el margen de error, y la diferencia estamos hablando de 2%, 2 y algún decimal. Pero suponiendo que estamos mirando una foto de ahora con todo lo que puede pasar de acá a las elecciones y lo relativo que es cada una de las fotos, pero digamos, este escenario de 3/3 parece un poco más pinchado Milei, pero Milei, si uno mira, suponiendo que quedaran más o menos parecidos, digamos, Massa, si le sumás Grabois con Patricia Bullrich, si le sumás Larreta, sí. Uno imagina que este casi 20% de Milei, si tiene que elegir entre los dos, va a ir más por un candidato de Juntos por el Cambio que por un candidato de Massa, lo que haría que en principio Juntos por el Cambio hoy tenga más chance de ganar una elección presidencial. Eso en un posible escenario de balotaje que todavía no lo empezamos a evaluar. Y hoy lo que estamos viendo en cómo se está moviendo un poco linealmente es el crecimiento de Patricia Bullrich. Lo podemos explicar por el descenso que está sufriendo Javier Milei. Ahora, eso no es lineal, porque vos tenés ahí, María, un porcentaje importante de votantes del Frente de Todos en 2019 que lo que no quieren es acompañar hoy a ninguna de las dos fuerzas, porque se sienten decepcionados tanto por, bueno, hoy Unión por la Patria, ex Frente de Todos, como también por Juntos por el Cambio. O sea que el crecimiento de Patricia Bullrich, que ahora en esta encuesta ustedes la tienen arriba de Larreta, se explica por la caída de Milei. Sí, porque ahí sí vemos una linealidad entre lo que perdió Javier Milei desde abril, que estaba nosotros el pico máximo que lo tuvimos fue de 24%, y esos 5 puntos más o menos que perdió, vimos cómo fue creciendo Patricia Bullrich linealmente. O sea, es la única que creció y es en base a eso. Y en términos de los candidatos en Provincia de Buenos Aires, el que aparece con bastante diferencia a favor es Axel Kicillof, y en la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri. Son los dos favoritos según estos números. Sí, son los dos favoritos. Igualmente en Provincia de Buenos Aires la elección se va a polarizar y vamos a tener una elección bastante reñida. Y en Ciudad de Buenos Aires, si bien Jorge Macri hoy le está sacando entre 8 y 9 puntos a Lustó, me parece que igual va a ser una paso competitiva, donde vamos a ver también los perfiles de esos votantes, cómo se van a comportar una vez terminada la primera elección. Claro, en Provincia de Buenos Aires tenés Kicillof solo, ustedes con el 37 puntos, casi 20 puntos para Santilli y 12,5 para Grindetti. Sumados Santilli y Grindetti, si se sumaran, 32, sí. Queda todavía Kicillof. Claro, Provincia de Buenos Aires no tiene segunda vuelta electoral, con lo cual eso aumenta las chances de Kicillof en este escenario. Sí, igual, como decís vos, María, es una foto, vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Ahí la complejidad que tiene Juntos por el Cambio es que tiene invertidos las intenciones de voto de los candidatos por las fórmulas en cuál está cada uno.
Eso va a ser interesante para ver, porque Patricia Bullrich tiene la misma intención de voto que Diego Santilli, y no está en, Diego Santilli no está en su boleta, y Grindetti, que en la medición anterior que habíamos hecho estaba por debajo de 10 puntos, hoy viene creciendo, tiene la intención de voto de Horacio Rodríguez. Vamos a ver, eso va a ser interesante ver cómo se comporta respecto a la PASO, que va a ser... Claro, porque es una boleta unificada, cómo actúa la gente, ¿no? Porque vos vas a tener... hay que ver si... No hay habitualmente mucho corte de boleta, pero, digamos, si Santilli es más competitivo en la provincia de Buenos Aires que su candidato hoy, que hoy, por lo menos, que Horacio Rodríguez Larreta, y Patricia Bullrich es más competitiva que su candidato a gobernador, que es Grindetti. Exacto, y lo que no se corta, no se suele cortar, es la boleta del gobernador, se suelen cortar los extremos, la presidencial y la local. Claro, está muy en el medio, ¿no? Claro. Además, porque tenés presidente, candidato a Mercosur, y después el gobernador, el tercer legisladores... Ítem, ¿no? Legisladores nacional. En el medio, es como el cuarto ítem de la boleta al gobernador en Provincia de Buenos Aires. Sí. Claro. Bien, eso habla también de cuánto se asocia también su suerte Kicillof a Sergio Massa en este caso, ¿no? Porque queda en el medio el gobernador como un sánguche. Sí, sí, ahí me parece que lo que va a tener de positivo para Unión por la Patria esa boleta es que Sergio Massa mide mucho mejor en el interior que el gobernador, tiene mejores números en el interior de la provincia, que siempre es un poco más adverso para el peronismo hoy en Unión por la Patria, y Axel Kicillof está bien en el conurbano, maneja buenos números de gestión, entonces eso le puede ser complementario. Bien, Santiago Giorgetto, director de la consultora Proyección, gracias y buen día. Buen día para ustedes. Hasta luego. 8:28 de esta mañana, que no es para nada fría, tenemos 19 grados 5 de temperatura. Y vuelve finalmente Mirtha Legrand a la televisión.